Muchísimas gracias, ministro Rodríguez Lavalini. Un enorme honor y alegría para mí estar acá, señores embajadores, secretarios, autoridades, señor embajador de Brasil, señora cónsul general de Brasil, de los amigos, realmente una gran alegría. Quería empezar hablando de una cosa de mi biografía que no está en la introducción que hizo. Muchísimas gracias por la magnífica introducción que hizo el ministro Lavalini, que ya apuntaba acá yo algunas cosas para reflexionar lo que tengo para decir, ¿no? Pues esto es muy interesante, seguramente. Decía que algunos puntos que no estaban en los puntos biográficos que se leyeron. Conocí Buenos Aires en 1982, tenía 15 años, vine con mis padres, era la primera vez que salía de Brasil y nunca me olvidaré de la sensación de maravilla que me tomó cuando llegué y vi lo que parecía realmente un lugar completamente distinto, un mundo que en Brasil ya había desaparecido, conocía por historias de mis padres. Un mundo de cafés en la calle y teatros y ese tipo de cosas, claro que siguen existiendo, pero me pareció realmente una especie de realidad paralela donde llegaba, paseaba en la calle Florida con asombro, una cosa tan distinta, claro que las impresiones de la juventud son muy marcantes, ¿no? Me olvidé también de esa sensación de llegar por primera vez en otro país. Ya salir del avión y ver a la gente hablando otra lengua y con otro porte, otra actitud. Eso realmente era como si llegara a un universo paralelo. Y desde entonces, reflexionando sobre eso, me di cuenta que cada país, cada nación, es un universo propio, ¿no? Es una realidad paralela de alguna manera. Como decía el gran poeta Fernando Pessoa, cada nación es un misterio y cada una es todo el mundo a solas. Y contiene cada una visión distinta de todo el mundo. Entonces, me di cuenta que no solamente las calles de Buenos Aires eran distintas de las cuadras de Brasilia, sino que en Buenos Aires las calles de Londres o las arenas del Sahara o las murallas de Jerusalén son distintas de las murallas de Jerusalén tal como existen en Brasil. Eso es una riqueza extraordinaria del género humano, el hecho de que en cada nación se contenga todo el mundo y que sean mundos de alguna manera distintos, algo que el globalismo actual se apresura en apagar y que en mi entendimiento hay que preservar esa diversidad, el hecho de que seamos únicos cada uno y que nos acerquemos a partir de una afirmación de esa identidad y no de su negación. También, si me permiten seguir un poco con una digresión personal, por esa época de mi viaje a Buenos Aires, en ese principio de los años 80, empezó mi pasión por Jorge Luis Borges, un autor que desde entonces, cada vez que leo, descubro cosas nuevas y siempre digo que es un autor que da ganas de sentir las cosas de una manera distinta. Desde entonces yo convivo con ese gran escritor como un maestro, yo diría, pretenciosamente como un amigo, como un padre espiritual. Y si me permiten, a veces, yo eso pensaba cuando venía hoy en el avión, quizás yo sea un personaje de Borges de alguna manera. Consigo imaginar un cuento de Borges donde un obscuro diplomático en alguna tarde de Brasilia se sentó y escribió un artículo sobre Trump. Donde además de hablar de política, hablaba
por ejemplo de Eneas. Eneas cuando llega a Lacio y se da cuenta de que se cumplió la profecía, que llegó a la tierra que los dioses le prometieron, y se pone de rodillas diciendo: salve fatis mi debita telus, y donde hablaba de otras cosas, de las legiones romanas cuando llegaron por primera vez a Lusitania y por ahí, y ese obscuro diplomático de un país con problemas de pobreza, de corrupción, de crimen, se daba cuenta de que somos parte de esa misma aventura de Odiseo y de Eneas, y que quizás solamente seremos felices cuando descubramos que hacemos parte de esa aventura. Y sigue ese hipotético cuento de Borges contando que aquellas líneas sobre el occidente mítico de alguna manera, llegaron a los oídos de un candidato a presidente, un candidato que contra todos los consejos de sus, por una gran convicción personal, hablaba de Dios y de la patria como realidades presentes, y que llamó a ese oscuro diplomático para ser su canciller. Y ese personaje ahora está aquí en Buenos Aires, diciendo esto, quizás sin saber que está en alguna especie de sueño, y cree absurdamente, quizás, que con esa actitud podemos de recuperar raíces y culturas, podemos quizás ayudar a cambiar un poco el mundo. Bueno, volviendo a... No sé ahora si estoy en esa hipótesis, pero en ese momento decía yo que, en ese texto, que el occidente es sobre todo un proyecto literario. Y de alguna manera lo que estamos intentando a partir de Brasil, aunque sea sobre todo un proyecto político, económico, y ahí es una distorsión mía, así como del embajador danés, que estudiamos literatura en la universidad, es también un proyecto literario, porque es un esfuerzo de los brasileños de reconocerse y de investigarse y de desolvidarse para encontrar su verdad de alguna manera, y ese esfuerzo solamente puede darse por la palabra y por el discurso. Yo volví muchas veces a Buenos Aires desde entonces, negociaciones del Mercosur, sobre todo, y siempre con una renovada alegría. Esta ciudad, ese país, nunca perdió para mí ese encanto de la primera experiencia. Seguro que ustedes, así como nosotros en Brasil, pasamos por muchas cosas desde entonces. En un cierto punto me acuerdo, estaba acá para una reunión por ahí, por 2004 más o menos, y escuché de un colega que decía, hablando de la crisis reciente por la que Argentina había pasado y de la situación de entonces, y me decía que finalmente Argentina se asume como un país latinoamericano. Y me pregunté entonces, y me pregunto hoy, ¿qué quería eso decir? Bueno, sabemos qué quería eso decir, y cosas semejantes se hablaba de Brasil, pero me permito hablar un poco de ese momento. Y yo creo que era algo muy, muy dañoso en una manera, porque quería decir que un país no tiene derecho a ser una individualidad, que tiene solamente que jugar un rol predeterminado por su geografía o por algún trazo superficial, que un país tiene que ser un país genérico, según un cierto estereotipo. Y yo creo que eso es bueno para los que creen que es bueno que las naciones desaparezcan o que se vuelvan solamente accidentes, sino entidades distintas. Nada en contra, absolutamente nada en contra de ser latinoamericano, lo somos todos con mucho orgullo, pero la manera como en aquel momento ese concepto lo vi usado en esa ocasión, me impactó mucho porque significaba, me parece, la desconexión con las raíces de uno, incluso con las raíces autóctones de países como Brasil y Argentina, que son igualmente negadas por ese pensamiento estereotípico. No es solamente una cuestión de negar la parte, digamos,
occidental de nuestra herencia, pero todas las herencias son diluidas y negadas por ese tipo de pensamiento. Es curioso porque el término latinoamericano o América Latina nos remite a Lacio, ¿no? A nuestra matriz civilizacional, pero justamente es utilizado para muchas veces para alejarnos de esa matriz. Una de las tareas creo que tenemos es repensar, replantear nuestra latinoamericanidad, y en eso seguramente Brasil y Argentina tienen un papel central. Durante muchos años, algunos años, digamos más o menos del 2003 al 2015, sobre todo en el comienzo de ese periodo, se concibió la parcería Brasil-Argentina como algo que debía aislarnos del mundo, aislarnos, por ejemplo, de Estados Unidos, también de Europa, algo que debería bloquear el comercio y los flujos de inversiones con ciertos parceros, sobre todo con parceros democráticos. Un momento me parece una falsa concepción de integración y de relación preferencial Brasil-Argentina, que contrastaba con ese sueño que apuntaba el embajador, el ministro Gavarini, de una nueva parcería que se creó en los años 80. En esa época un gran embajador brasileño y exponente de cierta escuela de pensamiento a que respecto intelectualmente muchísimo, que es el embajador Samuel Pinheiro Guimarães, escribió un libro llamado en portugués 500 años de periferia, ¿no? 500 años en la periferia o algo así, que pretendía ser la historia de nuestro rezago, pero no identificaba correctamente, en mi modesto entendimiento, las causas de ese rezago. Las causas son claramente, y eso el pueblo brasileño lo está identificando, y eso es mucho la raíz del cambio político que está pasando. Las causas son un Estado patrimonialista, como decimos, no sé si existe en castellano, y la alocación de los recursos de la sociedad por interferencia política, y no por una lógica propiamente social o económica. La idea que esa corriente pregaba, y que creo que existió en este momento muy fuertemente en nuestros dos países, era de una lógica de exclusión y de desarrollo autónomo, que no deja de ser un proyecto de alguna manera suicida. No sé si fue Brasil que intentó arrastrar a Argentina o si fue el contrario por ese camino, como uno de esos pactos de parejas que quieren suicidarse juntos, pero no. En nuestro caso hoy nos damos cuenta de que ese libro, Los 500 años en la periferia, no era una historia sino un programa de trabajo de una cierta corriente de pensamiento. Era una garantía de que en los próximos 500 años, si se ejecutara esa idea de desarrollo autónomo, seguiríamos en la periferia. En nuestro caso la política exterior hizo parte de ese proyecto, un proyecto que en mi entendimiento fracasó, un proyecto de autonomía que generó estagnación económica, criminalidad creciente, corrupción y tantos otros problemas. Y ahora que hay una oportunidad de cambiarlo en Brasil, algunas personas dicen que no se puede cambiar, que hay tradiciones de política exterior que no se pueden tocar, y que las ideas no tienen lugar en la política exterior. Eso escucho de distintas maneras en esos meses donde me tocó ese gran honor que me hizo el presidente de estar al frente de la política exterior. Es una concepción extraña de que se debe hacer
política sea exterior, a cualquier política sin ideas, sin pensamiento, solamente repitiendo fórmulas y por ahí buscando comercio, como si el comercio fuera algo independiente de la esencia de la nación. Pero esa ausencia de ideas en la política exterior donde vivimos, en Brasil seguramente, no resultó. El alegado comercialismo no resultó en acuerdos comerciales. El materialismo y la ignorancia de los valores de nuestro pueblo, por ejemplo, de los valores cristianos del 90% de la población brasileña, no resultó en prosperidad material. La educación sin valores se desplomó. Y ahora dicen que no podemos hablar. Algunos dicen que tenemos solamente que hablar de estadísticas comerciales, que no podemos manejar ideas, que no podemos hablar de valores, que no podemos sino repetir posiciones como si estuviéramos en una especie de teatro kabuki, donde eternamente se repiten las mismas frases o los mismos silencios, digamos. Ya me dijeron que cuando utilicé la palabra alma estaba ofendiendo a un cierto país. Cuando digo la palabra libertad estoy ofendiendo a otro. Yo creo en el poder de las palabras, porque es todo lo que la diplomacia tiene en última instancia. Entonces creo que hablar de la libertad, por ejemplo, puede inducir a que se luche por la libertad, y que hablar del alma puede recordarnos que tenemos una. Se puede analizar de manera distinta, pero yo creo que esa diplomacia sin sangre y sin alma no funcionó, no funcionó como parte del proyecto del país. Lo que hubo fue un país que perdía la batalla de ubicarse en las cadenas globales de valor y que perdía la corrida tecnológica, la carrera tecnológica, y por los problemas identificados casi por consenso en Brasil. Pero ahora que tenemos una política determinada por el presidente Bolsonaro que intenta acercarnos de los principales centros tecnológicos y de innovación en el mundo, por ejemplo, como Estados Unidos e Israel, para recuperar un poco de ese tiempo perdido, los críticos nos dicen que no podemos. No entiendo muy bien, porque esas mismas personas decían que identificaban los problemas de rezago tecnológico y otros, pero vivimos en Brasil hoy día a veces una situación rara en ese sentido. Volviendo a la relación Brasil-Argentina, por suerte rompimos aquel pacto de que hablaba, aquel pacto de retraso. Creo que primeramente ustedes, a partir del 2015, y ahora nosotros, intentamos cambiar el sistema. Y es muchísimo difícil, es muy difícil. Y necesitamos, creo, uno al otro para seguir adelante en esa misión de recuperar el tiempo perdido y de recuperarlo a partir de nuestra identidad. Creo que necesitamos de un nuevo pacto a nivel de ideas, a nivel filosófico, no solamente a nivel económico entre nuestros países. Un pacto, claro, hacia la libertad y a la prosperidad, pero con nuestras identidades propias y con nuestros valores civilizacionales. Estamos intentando reconectarnos con el occidente democrático, lo que no significa de ninguna manera un demérito a otros parceros, pero la recuperación de un tiempo perdido. Queremos una región de democracia e integración, como nuestros dos países, entre otros, establecimos en el nuevo proceso sudamericano, en la reciente cumbre de Santiago. Pero no nos quedaremos ahí, seguramente. Tenemos una enorme misión. Hay que seguir en esa doble vertiente del aspecto civilizacional y del aspecto económico.
un aspecto así que lo expresó muy claramente el presidente Bolsonaro cuando el primer mes de su mandato fue al Fórum de Davos y en su discurso inaugural del foro dice que nuestro propósito es abrir la economía y regenerar nuestros valores. Al final habló, y creo que ha sido el primer mandatario que pronunció la palabra Dios en Davos. Yo, sí, en su discurso de apertura. Incluso, quizás otro cuento de Borges podría ser, pensé eso, Dios en Davos. Sería una, quizás daría un cuento. Pero tenemos una visión que abarca cosas muy concretas. Son, por ejemplo, los grandes acuerdos donde Mercosur está involucrado, ¿no? Podemos en corto plazo cerrar cuatro grandes acuerdos, por lo menos, de Mercosur, con la Unión Europea, con Canadá, con Corea y con EFTA. Y podemos seguir hasta nuevos horizontes, quizás con flexibilidades, como las está discutiendo, si fuera el caso, pero uniendo las voces en la defensa de nuestros valores. Yo creo que una Argentina auténtica y un Brasil auténtico pueden llevar esa voz a una distancia mucho más grande que nuestra región. Trabajando, por ejemplo, en los organismos internacionales, en la OMC, en los foros de derechos humanos, por ejemplo, para que se defiendan los verdaderos derechos humanos, cooperando en el combate al crimen organizado y al terrorismo. Podemos tener un gran programa de apertura y al mismo tiempo de reconexión con valores fundamentales. En Brasil intentamos tener y mantener ese programa, que no ha sido solamente una campaña electoral, un dibujo de marketing electoral, pero que realmente corresponde a una filosofía y a una dirección muy clara del presidente. Creemos que el sentimiento y el impulso patriótico pueden ser un gran manantial de un cambio histórico, en Brasil y seguramente en nuestra región. En el caso de Brasil, la elección del año pasado ha sido un momento realmente único, ha sido un momento de reconexión nacional, de regeneración de un pueblo que quiere volver a ser un pueblo, que quiere ser una entidad orgánica, una entidad viva y palpitante, un pueblo que se reconoció en la figura de Jair Bolsonaro como en ninguna otra. Las personas han elegido, han votado, claro, con la cabeza y con el bolsillo, por la propuesta de una nueva racionalidad política y económica para combatir la corrupción, la estagnación. Pero ha sido sobre todo, yo diría, por lo menos el mío fue así, un voto con el corazón. Claro que la gente quiere empleo, pero quiere también sentido en sus vidas. Quiere sentirse parte de una comunidad histórica y no solamente de un mercado. Creo que estamos intentando traducir todo eso en acciones. Hablaba un poco, por ejemplo, de la parcería con Estados Unidos que empezamos a reconstruir con la visita que hicimos el mes pasado a partir de cuestiones muy, muy concretas, pero que estaban pendientes y que no se habría resuelto, estoy seguro, sin la creación de un nuevo espíritu de confianza y de una visión del mundo compartida, como por ejemplo un nuevo acuerdo de salvaguardias tecnológicas. Solamente para dar un ejemplo de un tema que parece muy técnico, pero que por 20 años se había intentado entre Brasil y Estados Unidos a nivel técnico y no había salido, y finalmente logramos firmar ese acuerdo, seguramente porque, por lo menos es mi impresión, porque ahora tenemos algo más, además del aspecto técnico, pero que es la creación de un nuevo clima, de una nueva visión.
tenemos la acción por la democracia en Venezuela. Eso algo que decurre de ese compromiso muy, muy claro, muy directo del presidente con la libertad. El presidente prácticamente en todos sus discursos utiliza la palabra libertad, y no es por hacerlo, es porque cree con él, creo también profundamente en eso. Hablé del discurso inaugural del presidente en el foro de Davos y fue muy criticado porque tenía solamente 6 minutos, como si la importancia de un discurso se midiera por su extensión. Así que estoy hablando mucho, así que pueden juzgarme diversamente también por la extensión de... Pero tengo que aprender más con el presidente y concentrar más mis ideas, seguramente. Se aprende muchísimo con él, además, en todo. Pero sí, Venezuela es un tema que se venía intentando hace tiempo de hacer una diferencia a partir de la comunidad internacional, sobre todo en nuestro hemisferio, pero siempre deteniéndose, siempre llegando solamente hasta el punto de expresar una preocupación o de expresar algún entendimiento genérico. Pero a partir de ese año, con la participación de Brasil, claro, de todos los del Grupo de Lima, que es una entidad fundamental en ese proceso, bueno, decimos ya basta y hay que ayudar a crear una realidad democrática en Venezuela. Eso también se decía, no se puede hacer. Entonces se decía, no se puede desde afuera retirar la legitimidad de un gobierno que ha sido de alguna manera el resultado de una elección. Decimos, no, es una elección fraudada, es una elección que no reconocida como tal por la OEA, por ejemplo. No, ese un mandato de eso resulta no tiene validez, y expresamos eso. Se decía, el problema de Venezuela es que la oposición no está unida y lo comparte de criterios. Entonces, organizamos en Brasilia una reunión de los líderes de la oposición y del Tribunal Supremo en el exilio, y bueno, les ofrecimos un espacio para que hablaran, y de ahí salieron con una posición común. De eso resultó la toma de posesión legítima por Juan Guaidó, y seguimos trabajando en eso. Solamente para decir que eso requiere una decisión, un compromiso con la realidad que está por detrás de las palabras, porque durante mucho tiempo en Brasil seguramente se pronunciaba un poco como un deber, como es el teatro kabuki de que hablaba la palabra democracia, se decía eso respecto de Venezuela, pero no se hacía. Yo creo profundamente en algo muy simple, pero es que las palabras corresponden a una realidad y tienen que corresponder. Entonces, cuando se habla de libertad, hay que hacer algo por esa libertad. Bueno, Brasil intenta también estar más presente en un tema que era un poco también donde estamos un poco esclavos de convenciones y de falsas tradiciones, en la OMC, por ejemplo, donde queremos empezar a hablar de la reforma de la OMC y de nuevos temas, sin la preocupación de dividir el mundo entre países desarrollados y países en desarrollo, y pensar que tenemos que ubicarnos con unos y estar siempre en contra de los otros, cuando en realidad lo que hay son, en este ejemplo, son determinadas prácticas que dañan a la competitividad, que dañan al comercio, sean practicadas por quien sea, desarrollados o en desarrollo. Y hay que cuestionar también posiciones que nos parece no reflejan los valores del pueblo brasileño en muchos, o los intereses del Brasil en muchos casos, ¿no? En las negociaciones de medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Cuestionamos el hecho de que muchas veces son conducidas por las ONGs, por las organizaciones no gubernamentales, con una agenda que uno no sabe de dónde viene, o que sabe de dónde viene, y que involucran muchas veces una pérdida de soberanía. Y hay que hablar de eso sin miedo de ser llamado hicieron caricaturas mías con una sierra eléctrica, ¿no? Como si, por el hecho de que yo contesto, nuestro gobierno tiene tantos problemas con ese tema de la soberanía en la Amazonía, por ejemplo, áreas que son sujetas a la influencia de ONGs más que del Estado brasileño, como si eso implicara que queremos de alguna manera destruir a la,
la masonía, o sea, esos estereotipos donde delante de los cuales en momentos anteriores gobiernos, gobernantes, mandatarios se detenían cuando recibían una crítica o se vieron delante de un estereotipo, empezaban a pedir disculpas y reculaban, porque eso es lo que quiere, digamos, el sistema, lo que tiene la virtud. Una de las muchas virtudes, creo, de nuestro presidente es que no tiene miedo a esos estereotipos y habla de las cosas a partir de los intereses y a partir de la realidad del pueblo brasileño. Cuestionamos, por ejemplo, también el instrumento, como saben, del Pacto Global de Migraciones, no porque seamos contra las migraciones, por supuesto, pero porque creemos que son cuestiones que tienen que tratarse a nivel nacional y no por una entidad supranacional y no a partir de parámetros internacionales, porque las realidades de la migración son distintas en cada caso y adaptarlas a un mínimo denominador común no es provechoso. Y de manera que queremos trabajar con la realidad y no con la narrativa de la realidad, no aceptando los bloqueos mentales y al pensamiento. Reconociendo, por ejemplo, que las relaciones, por un lado con Estados Unidos y por otro lado con China, tienen un carácter distinto en cada caso y deben organizarse de manera distinta. Pueden ser inmensamente provechosas en dos casos, pero muchas veces las cosas que podemos hacer con uno no podemos hacer con otro y viceversa. Pero hoy también en esa narrativa de bloqueo mental y de bloqueo de pensamiento que hay en Brasil, se dice que un acercamiento con Estados Unidos es algo en contra de China, lo que es un absurdo. Pero es necesario decirlo, es necesario desbloquearlo. Es lo que estamos intentando, un gran desbloqueo de energías, las energías productivas del país, y un desbloqueo de ideas. Y las cosas, ambas cosas van juntas. Es imposible hacer una, estoy convencido, sin hacer la otra, sea en la política exterior, sea en otros campos de la política. Para terminar, también para hacer una recordar algo de los años 80, en ese momento, un poco más adelante, por el 89, me acuerdo de haber asistido a una película argentina llamada Tangos, el exilio de Gardel. No me acuerdo si era muy buena, pero tenía una frase muy buena donde hablaba de Argentina como la gran nación inacabada. Y creo que somos hermanos gemelos quizás en tantas cosas, Brasil y Argentina, y en eso también. Brasil también es una gran nación inacabada, una gran nación que nunca llega a serlo. Y lo estamos intentando ahora con nuestros modestos medios, pero es el mandato que nos confirió el pueblo brasileño. Y no será repitiendo esas tradiciones de teatro kabuki que llegaremos a hacerlo, sino con nuevas ideas y ideas de cambio auténtico. Porque sin ideas, como decía, la ausencia de ideas no funciona. Con ideas buenas, malas, no sé, pero creo que hay que tenerlas y con la enorme movilización popular que hay y que sigue existiendo en Brasil, creo que podemos enfrentar un sistema que para nosotros, quizás para ustedes también, no ha sido provechoso durante muchos años. Así que en todo eso creo que tenemos que estar juntos. Muchas gracias.